Gracias a Dios, hoy es el día de reposo. Estamos santificados y con un corazón puro vamos a recibir el día de reposo. También hoy es un día de alegría para poder recibir la tranquilidad de nuestro cuerpo y espíritu. 今天也是神赐福的日子。También hoy es el día que Dios ha bendecido。神用六日的功夫创造了宇宙万物，第七日就歇息了。Usó、so、seis días para crear el universo y el séptimo descansó、so.。神赐福给第七日。Dios bendijo el séptimo día。第七日是一个时间的概念。Séptimo día es un concepto de tiempo。这个时间怎么承受神的赐福呢？ O sea, este tiempo cómo recibe esta bendición de Dios. Su que todo lo que guarde el día de reposo, se, eh, las cosas que guarde el día de reposo será bendecido. Hoy estamos aquí presentes, claro que vamos a recibir la bendición de Dios. Hoy nuestro tiempo se lo entregamos al Señor, entonces seremos bendecidos. Hoy, 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 tiempo, y, Señor, y, y, y usamos nuestra energía para venir acá, también vamos a ser bendecidos y recibir gracias. Hoy vamos a hablar del tema. El tema de la convocatoria juvenil es la juventud y el servicio. Pero no abarca solamente a los jóvenes, sino que todos los hermanos deberían servir. 刚刚第一节，我们谈到说谦卑跟侍奉的关系。a、啊、我们想要继续这个话题。一个谦卑的人，他才能够真正的承担。在一个团体里面，永远都有说大话却动不了手、不愿意去做工的人。 En un grupo puede haber personas que dicen muchas palabrerías, pero ellos no se mueven ni trabajan. Pero algunos son como que no hablan nada, pero ellos eh, dan el ejemplo y trabajan mucho. En la iglesia de Corinto hay muchas personas habilidosas, pero también hay muchas, muchos problemas. En una iglesia muchos hablan y pocos trabajan, entonces va, no va a avanzar la iglesia. Jesús dijo que mi corazón es manso y humilde. Por eso tiene esa responsabilidad de valentía para cargar. En el momento de que fue capturado por los soldados romanos, todas las palabras y las frases que dijo, lo dijo con valentía y con responsabilidad para llevar esa carga. Por ahí algunos no entendieron bien qué es la humildad. 我曾经听过一个信徒这么说：“我们要谦卑，我们到教会来，什么话都不要讲。当我们来到教会，不要说任何话。啊，什么事都不要去插手，啊、不,要插手不要像那个家族、那个家庭啊，从父亲到女儿，到儿子，到孙子，那名字都是他们写的。你看那个安排表，都是写他们家里的名字，你看写的满满的。” 負責人,要跟我們排工作,哎,不好意思,啊,不要, no como esa familia que en el cronograma están todos los nombres de su familia, de su padre, de su hijo, de su esposa y si te dicen que uh, ayúdese en un trabajo digan no 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 soy soy humilde así que no me pongas en ningún trabajo esta persona es orgullosa. 谦卑不是说无所事事，什么事都不要做，拒绝拒绝啊，不要出名啊，名字不要写在，写在那个教会的那个工作安排表。这个不是谦卑啊。<ild> 有很多人做了很多工作，还是很谦卑。有很多人啊，一只指,指头都不动，内心骄傲得很。 No trabajan nada, ellos son orgullosos. Jesús 这个, te invita a trabajar, los encargados te invitan a trabajar y vos no quieres participar. Esto no es humildad. Así que cuanto trabajo hagas no tiene que ver con la humildad. No es que el que trabaja mucho es orgulloso y el que no hace nada es humil, humilde. Jesús es manso y humilde, y pero los carga con valentía. Tenemos que imitar a Cristo, a Jesús, tenemos que ser responsables a cargar todo. Uh, 我们来看约翰十八章那一段圣经的记载。Veamos lo que se registra en Juan capítulo d i e c i o 被兵丁捉拿，四个福音书都有写。c u a n Jesús fue capturado por los soldados, en los cuatro Evangelios se registra。但是，主耶稣要被抓的那一刻有比较细微的描述呢，是在约翰的十八章。p e ese momento de que fue capturado, los detalles están registrados en Juan capítulo d i e 那这一段故事哈，我们细细品尝哈，很有味道。每一句话，每一个动作，其实都给我们教训。这是耶稣跟门徒在科西玛尼远祷告完所发生的事情。事情我们来看耶稣如何承担。 Vamos a ver a cómo cargó esta responsabilidad Jesús. 我們年轻人要勇於承担. Jóvenes, ustedes tienen que también tener valentía para poder cargar esta responsabilidad. Ayer la noche el pastor Chin nos uh, edificó con el tema de dejar. 我們今天來說,我們要拿起來, Hoy vamos a hablar sobre tenemos que cargarlo y cargar esta responsabilidad. 而且昨天他所说的那些，你放下，才有办法像耶稣这样承担。Para ser, para 我们先看十八章第一节开始。Primero, 18, 1. 1> 啊，我们今天的讲到就解释这段圣经啊，大概就其他的章章节我们就引述口述就好。

Uh, fue a, um, entró a un lugar para el huerto para orar. Ah, Los once discípulos lo siguieron. Nah el versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Uh 他在整个那个橄榄山哈、哦，可惜玛丽园是在那个橄榄山很大片的山坡。<laughs> <laughs> 那么，属于住在那个那座山那个园子里头呢？他到了一个地方，那个地方是犹大知道的。犹大。 跟耶稣常常去那里，所以犹大第一时间就可以猜出来，耶稣会在这个地方，这个时间他也会在那里，所以很容易的来捉拿耶稣。我们看到耶稣他第一个表现就是勇敢面对，不逃避。我们看到耶稣他第一个表现就是勇敢面对，不逃避。 这是承担的人应该要有的表现。主耶稣如果逃避，他会去了一个犹大不知道的地方。他,他,地方他让犹大毫不费工夫，第一时间可以立即来抓到主耶稣。他没有逃避。 No se escapó. 难也知道, y también sabía que era algo que iba a acontecer. En la iglesia, un encargado dice: muchos, eh, muchos creyentes no quieren realizar trabajos de la iglesia. Y una vez este encargado llamó a un hermano. Y el hijo dijo: no está. Y este hermano dijo que mi padre no está. Si ah, no llama a su teléfono celular. Y así este encargado llamó al celular de este hermano. Y este celular estaba apagado. Este hermano estaba en casa. Y le dijo a su hijo que le dijera al en encargado que papá no está. Ah, está entonces lo llamó el celular. Pero él apagó el celular. Él estaba jugando a las escondidas con el encargado de la iglesia. Él逃避. Él escapó. No quería aceptar. ]主耶稣不是这样. Pero Jesús no era así. Pensemos, si Jesús escapa, ¿dónde podemos recibir la salvación? La iglesia debe haber trabajadores para soportar esta responsabilidad. Si jugamos a las escondidas con el encargado de asuntos de pastoreo, entonces estamos como escapando. ¿我们是不是软弱呢? Estamos con debilidad. Que el Señor Jesús nos ayude a todos. 再看第四节。第三节哈。犹大领了一队兵和祭司长并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里。第四节。耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来对他们说：“你们找谁？”这里是提到主耶稣的主动。 这个一大队的兵啊，可能都有几百人。有很多人拥护耶稣基督，所以他怕可能群众会起乱。耶稣也会行神迹，所以人要多一点，几百个，一队大概都有六百个人，几百人过来呀、啊，要抓耶稣。 Entonces Jesús también podía realizar milagros. Entonces llevaron a más de 100 personas seguramente para atrapar a Jesús. Ellos llevaron dos tipos de luces, que una es linterna y otra es antorcha. que 所以，如果不是主耶稣主动出来，他们要找还要费一番的功夫。所以耶，耶稣去了犹大知道的地方，不逃避，不逃避是消极。消他更积极的主动出来，让他们不用再找。 就是我。eso，pero después Jesús dio la iniciativa y salió diciendo aquí estoy。所以我们发现，在教会里面，主动的精神是很重要。así que es muy importante dar la iniciativa, ser activo。我们的神的爱就是主动，神的爱是主动的。entonces el amor de Dios es activo。神的爱如果不是主动，我们今天就没有救赎。 La 母亲的爱如果不是主动的，婴孩就生不出来。我们面对耶稣主动的爱，我们得着了这个救赎。我们应该也要在这个当中自我勉励。教会的生工就是我要主动。我们不是主动要去争取那个精神，不是大家。 Entonces, el amor de Dios es activo, entonces nosotros también tenemos que responder a ese amor como activo de ayudar en el trabajo de la iglesia y no ir a conseguir el trabajo. Eso no, no está bien. Si queremos uh, ser activos en el trabajo de la iglesia, hay muchos trabajos para realizar. Si queremos ser en de la iglesia, hay muchos trabajos para realizar. 很多地方要清洁，我们主动可以去做，这个教会就焕然一新。Si queremos ser activos en el trabajo de la iglesia, hay muchas esquinas de la iglesia que podemos limpiar, entonces esta iglesia estará renovado. 主动跟被动是有很大的差距。Hay diferencia entre estar activo y pasivo. 如果不主动，很多事情就是没有人去负责。Si no somos activos, entonces muchas cosas de la iglesia nadie lo va a hacer. 消极就没有用。Y el ser pasivo no sirve. 工作也做不好。 Y también los trabajos no se van a realizar bien. Va a aparecer solamente la parte superficial nada más. Ser activo habrá motivación, entonces seremos más responsables. Entonces podremos hacer bien los trabajos. Entonces con, esa, con ser activo también hace que seamos... Uh, ser voluntariado en las trabajos que tenemos hacer. En la Asamblea General de, de la Iglesia de Taiwán hay un, hay un trabajador que eh, la verdad hace muy bien los trabajos. Él se encarga de la parte de limpieza. Todos los días hacía lo mismo, la verdad era aburrido. 那小丽问他说：“你为什么可以做的很高兴呢？”主动，因为你是主动。主动你就会找到乐趣。好了，那到到到时我要听听看呢。你在扫地清清理马桶的时候，你有什么乐趣？我说传道。 你要不要来试看看？Pastor，quieres probar？什么事啊？Cómo lo pruebo？你来看，你来检查我的马桶。Ven y revisa el inodoro que limpié。我 e 你 o 我 a 可 e 用杯子舀马桶的水起来喝，你相不相信？Yo puedo agarrar un vaso y tomar el me agua del inodoro para tomarlo，me crees？说你怎么做？Cómo lo haces？我都把这个马桶清理的很干净。 Limpio profundamente este inodoro. Lo que, lo que pide la gente es que no haya olor y ya está, pero ella le pide a ella misma que puede tomar de un vaso y tomar el agua del inodoro. Y va a hacer un chiste de, bueno, entonces tomemos agua de ahí, lo, lo hervimos y hacemos un té. 他说：“主动啊，这个主管的标准就是说看一看呢、啊，没有什么脏啊，没有什么味道就好了。但是他说不行啊，每一个弟兄姐妹要来做马桶，我一定要把它清理得很干净，就好像说我自己要使用的，而且是干净的程度是那个水啊，可以舀起来，我直接喝都没问题。他说”他说他 O sea, lo voy a limpiar tan bien que, porque yo, como si yo lo hubiera, yo lo podía usar. Entonces, se pide a ella misma que puede tomar agua de ahí del inodoro. Claro que es un ejemplo extremo, pero esa, ese es, al ser activo eh, puede encontrar esa diversión y disfrutar del trabajo. 要洗很多碗盤. En la convocatoria espiritual vamos a limpiar muchas, muchos platos, muchas bandejas. 人数很多. Porque hay muchos creyentes, muchas personas. Ah ¿No Entonces le pregunté a una hermana, hoy oh, todos los días estás limpiando eh, muchos de estos platos y bandejas. ¿No te, no te parece aburrido? 她说, no, no, no me parece aburrido. 这是主所爱的，也是我所爱的。我今天为我所爱的人啊，把他准备一份干干净净的碗盘，让他们吃的都都很健康。这就是我的心意啊！这是我所爱的人啊，我为我所爱的人主动去做这些，我觉得乐趣啊！Poder lavar estos platos, estas bandejas a mis hermanos queridos que los amo y que puedan recibir una comida limpia y higiénica, esto es mi diversión y algo que a mí me gusta hacerlo. 所以我们的观念把它看开关，把它切过来，你的想法就不一样。Todo tenemos que hacer un clic en nuestro concepto, entonces todo va a ser distinto。被动会消极，被动会觉得苦差事，被动会觉得无聊，会痛苦、重担，后来就不想做。Todo lo que sea pasivo, entonces es algo que no te gusta, entonces va a ser aburrido, entonces va a llegar un momento que no vas a querer hacer nada。 在众人拿着灯笼、火把四处在寻找耶稣的时候，主耶稣就主动出现在他们面前。当我们都在那里拿着灯笼和火把寻找耶稣的时候，耶稣主动出现了，他主动出现在他们面前。我们再看第四节。我们来读第四节。啊，第四个就是第三个，就是主耶稣他明白时候已经到了。第四节就是耶稣已经明白，已经到了时候。他知道将要临到自己的一切事。 Porque él sabía que ya estaba por acontecer lo que debía acontecer. Anteriormente Jesús en los trabajos por ahí se escondía o se escapaba de los lugares porque él sabía que no era su momento. Uh Pero en el último momento ya estaba preparado para ser crucificado.

A veces esa oportunidad de trabajar desaparece y no lo podemos aprovechar. Muchas veces en, a los seminaristas, en la escuela teológica, siempre les exhorto. Nosotros como pastores, Necesita, 那做访问工作呢？要在信徒需要我们的地方，我们在那里。在那那我们我们在那里。神学生受训岂不是将来就是预备要自己要这样的吗？教会需要我们的时候，信徒需要我们的地方，我们一定在那个地方，就是为这个时刻而预备的。 Los, los entrenamientos para los seminaristas no es así, o sea, los creyentes cuando nos necesitan tenemos que estar ahí. Entonces, uh, aprovechamos cada momento y cada oportunidad. <coughs> uh, uh uh en Primeros Reyes registra sobre la historia del profeta Elías. Uh 躲到那个基利西旁。Entonces, acá, 那以利啊，在那个地方就是受操练呐、啊。他满腔热血，他勇敢的去责备亚哈王，但是现在神叫他躲起来。他有没有做做坏事？为什么躲起来？神要操练他，不是这样就可以成大事。<后> 而且让他每天看乌鸦，乌鸦为神工作啊，叼那个扁根肉来给他吃。<noise> <noise> 那现在我们要讲的是乌鸦。A 那个是复数啊，就是有一群乌鸦。那这群乌鸦呢？乌鸦本性就是喜欢吃肉啊。 但是乌鸦不能够说，我喜欢吃肉，我只叼肉不叼饼。那以利亚先是一整天都吃吃肉，那他血压会高啊。Los si Elias come todos los días carne, entonces le va a subir mucha la presión。所以不能够凭着自己的本性去做工啊。Así que no puede trabajar con su propia naturaleza。那神让这一群乌鸦来服侍以利亚哈，多久的时间呢？就是雨呀、啊。 已经没有降下了，河水已经慢慢干了。河水要干以前是乌鸦做工的时间。如果干了，没有了，伊利亚就到撒勒法的寡妇那里去了。然后是，那群乌鸦，直到工作的时间是有限的，直到他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了，他干了， 那他为伊利亚造就了信心，因为伊利亚每天看神机啊，哦，乌、哎、鸦会叼饼，他就有信心了，在那边孤独的操练，安静的操练，然后又看神机，所以当他站到加密山上的时候，就不是昔日的乌下阿蒙了，刮 <Entonces, S 2> 目相看。那个 En ese lugar eh, vio el milagro de Dios, vio cómo Dios utilizó el cuervo a hacer estos trabajos, entonces él tuvo más fe. Entonces cuando estuvo en el Monte Carmelo era ya un profeta distinto. Oh, entonces so, pues sabemos que Dios utiliza a una persona por un tiempo limitado, así que eh, aprovechemos cada momento de servicio.

将来你你结婚了，你到外地去工作了，不一定有宗教教育的工作让你做。Pero si me mandan ahora no me van a mandar porque ya no tengo tiempo para ese ese trabajo porque ahora tengo otros tipos de trabajos。要把握时间。Así que aproveche en cada momento。主为主也知道时候到了，他就为这个事而来，他就毅然决然地走上十字架。Jesús ya sabía que era el momento, entonces salió, dio la iniciativa para poder ir a donde está la cruz。我们看第四点。 耶稣说：“我就是。”第四节啊，耶稣主动出来对他们说：“你们找谁？”那、啊、耶稣讲这句话的意思是要让这些门徒哈、啊，门徒是无辜的啊，不要连累到门徒，所以确定你们要抓的就是我，所以他主动问：“你们找谁？” Entonces dio la iniciativa de preguntar a quién buscáis. Esto es para proteger a los discípulos para que ellos no se, no estén en, en, en esta situación. En el versículo 5 respondieron que a Jesús Nazareno buscaban. Jesús dijo, yo soy". Y Jesús les dijo, yo soy. 要有一种舍我其谁，不要没事做工的时候，谁可以做工啊？哒哒哒哒哒，没事都指他。啊，那当然。勇敢的出来就是我，像以赛亚先生。我在这里，请拆穿我。这这种精神，我是就是我，是我，不是别人。不要去想别人，是我们自己。 Uh, nos dicen algo, entonces no digamos que ah, fue él o es él o quién quiere trabajar, no, él puede trabajar y no, y no yo. Siempre decir, yo, yo puedo como uh, Isaías dijo M aquí. Y para nosotros es tener claramente esa, eh, esa misión que tenemos que sentir. 但是这个“舍我其谁”不是“唯我独尊”，不一样哦。“舍我其谁”跟“唯我独尊”不一样。O sea dar la iniciativa es de decir que yo puedo,、uh, no es que solo yo puedo, no es así。唯我独尊是要抢风头，舍我其谁是要承担。So, solo yo puedo es querer、eh, demostrar que la gente que, que vos podés y sos poderoso。啊，所以水叔没有否认，他主动问，而且他直接说就是我。 Pero acá, Jesús lo que hacía es sacrificarse a Él. Ahora seguimos con el versículo 5. Buscaban a Jesús Nazareno y dice: Yo soy. Y después dice: Y estaba también con ellos Judas el que lo entregaba. 现在犹大是站在兵丁这边。犹大都一直跟从耶稣。他应该站在耶稣这边啊。Jesus, 但是他现在站到了敌人那边。啊，那我们看一看啊，这些门徒其实也是很软弱。Entonces, si no, Aunque estos eh, discípulos estaban débiles, pero ellos no estaban del lado de, del enemigo. Por eso ahora pensemos. Cuando Jesús iba a ser atrapado, ¿de qué lado estábamos? Judas, porque él era codicioso al dinero, entonces estaba del lado del enemigo. 有一些时候, algunas, oh, veces, algunas veces los creyentes deben decidir estar del lado de la iglesia o o sea del lado de Jesús 比如开会的时候, por ejemplo en las reuniones 因为我们害怕, porque tenemos miedo por eso no estamos del lado de, Je de la iglesia para hablar 我们站在人那一边, estamos del lado del hombre. El lado de Jesús era minoría y también más débiles. En ese momento los once discípulos estaban con Jesús. Ellos eran débiles. Pero ser débiles es mejor que estar del lado del enemigo. Ahora hablemos un poco sobre las cosas que hay en internet. ¿Han visto alguna vez que algunas personas están reprendiendo o insultando a la verdadera iglesia de Jesús? Los que han visto levanten la mano. Los que reprenden e insultan a la verdadera iglesia de Jesús. Mejor, pero si lo han visto, bueno, te va a desconcertar. O sea, o sea, si están reprendiendo o insultando a la verdadera iglesia de Jesús, no pongas like. ¿Estás de lado del lado del diablo o de Jesús? La iglesia es la, el cuerpo de Cristo. Entonces, vos estás, le están atacando y vos le estás poniendo me gusta. Entonces, estás del lado del enemigo. Tenemos que estar siempre y eternamente del lado de Jesús. Oh Pero muchas veces vendemos a Jesús. Oh Por nuestros beneficios, entonces en, en, estamos del lado del enemigo y. Eh, no tenemos principios de nuestra creencia. También hemos perdido nuestra posición en la iglesia. No siempre es por beneficio, sino por miedo. No nos animamos a hablar por la iglesia o por Jesús. Pero no nos olvidemos de ah que no está del lado de Jesús. Ellos han tropezado y han caído. Porque después de siguiendo, ellos cayeron. Oh sí, estamos débiles, pero siempre tenemos que estar del lado de Jesús. Ahora leamos el versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto significa que si a Jesús, Jesús no los entonces significa que si Jesús no quiere que los atrapase eh, Ellos no lo pueden atrapar a Jesús 当主耶稣说, Entonces cuando Jesús contesta que yo soy Hay algo teológico que explica que Él es el Dios eterno de los cielos Entonces no a Jesús Así que ninguna persona podía atrapar a Jesús. Fue Él el que se sacrificó y que se entregó. Ahora pensemos hoy en día. 再看第七节. Veamos el versículo 7. Y segunda vez le pregunta. 主耶稣还是回答, y respondió Jesús. 我说,我就是, ya le he contestado que yo soy. Pero esta vez no 那这、no、告诉我们什么呢？耶稣有这个权柄。那如果他每一次问，都说我就是，然后他们每每个人都跌倒，第三次问也是跌倒，第四次问也是跌倒，那他们永远抓不到主耶稣。 La segunda vez le preguntan y le contesta y se cae. Tercera se cae. Cuarta se cae. Entonces nunca van a poder atrapar a Jesús. Suerte hizo que Jesús este pero la segunda no lo usó. Si usas ese poder, no podrás Significa que Jesús tiene esa potestad. Entonces, si, si no lo quiere utilizar, entonces si lo utiliza, no lo van a poder atrapar. La primera vez que usó el poder fue para que ellos sepan que Jesús lo había ofrecido. Entonces, la primera vez para que sepan que tiene esa potestad, pero después la segunda vez para que sepan que él no dejó que pasase esa cosa. ¿Y qué exhortación tiene para nosotros? Hoy en este mundo, que estamos todos unidos, uh, muchos ven su potestad, su autoridad. La

现在都会强调自己有什么人权哦，到教会来，你不要乱拍照啊，我有肖像权啊，你不要一直讲我的隐私哦，我有隐私权啊，什么权什么权，一直讲。你看看哦，像这种信徒哦，他做不了什么工作，因为他只要权利啊，他没有把权利，他没有把个人的主权放下来。 我不是说乱拍什么都可以，而是说，如果我们只是一直想说我在教会啊，我可以享什么权利，那主耶稣呢？谁给主耶稣还公道？主耶稣是该死定在那里吗？你看看我们刚读的主耶稣，一直把他的权柄、权柄、权利呢，他舍弃身份、尊荣都放下，放下。你不放下，你没有没有办法承担了。 Porque hay creyentes en la iglesia que dicen que no, eh, vos sacaste una foto y pusiste una foto mía en tu eh, Facebook o lo que sea, entonces eh, no podés poner, porque es mi imagen. Pero, pero Jesús, Él dejó esa potestad. Yo los domingos tengo que descansar, así que no me pongas en los trabajos de visita. 星期假日是我跟孩子在一起的时候，教会排访问不要，我都没有怪开店啊，能，我要亲子时间啊，不是说不可以有亲子时间，但是如果每个人都先从自己的需要来想，那教会的工作怎么做？Los domingos tengo que descansar, tengo que estar con mi familia, pero si todos piensan solo en su,、uh, primeramente en en su parte, entonces en la iglesia no va a haber trabajadores. Sí, su 无罪的代替有罪，那谁还他公道？谁还他公道？所以、so, 一定要有牺牲风险，y se, y se, se 这样才能够承担。那耶稣不但承担他自己要面对的十字架，no、z, 他还承担的一些周围的人的软弱。 también cargó la responsabilidad de las, de las debilidades de alrededor. <coughs> el versículo 8 dice que ustedes van a atraparme a mí, así que deja ir a los, a los otros. Ah Por eso él también se cargó esa responsabilidad del, del cuidado de sus discípulos. <coughs> el de él mismo y el de los otros cargó la responsabilidad. <coughs> 一个有趣的事情发生。一个有趣 i 事情发生。e 门彼得带着一把刀。西蒙·彼得 p 着一把刀。啊、就把大祭司的仆人叫做马、啊、把他削掉右边的耳朵。t o el o r e c a d e r e c a de este siervo que l a m a Malco。那耶稣赶快就把他，好像用快干把它粘起来，医治好了。在陆家的二十二章的记载。 Y en Lucas capítulo 22 registra que Jesús rápidamente agarró de la oreja y se lo pegó como si fuera con gotita. Si Cargó la responsabilidad right. uh, la debilidad de los discípulos, de Simón Pedro y también Él eh, curó la, 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 lo que se hirió en la oreja del siervo Malco. Porque Jesús eh, se crucificó por todas estas personas. Ahora vamos a hacer una conclusión. Uh Pedro utilizó esta espada para proteger a Jesús. Jesús no tenía nada en sus manos. ]主耶稣承担十字架. Él soportó y cargó en la cruz. ]彼得不要主耶稣被抓. Pedro no quería que Jesús fuera atrapado. Jesús, a través de la oración, él cargó toda la responsabilidad. Parecía que Pedro era muy valiente. De tantas personas, él sacó la espada. Parecía valiente. Entonces, preguntemos: si Pedro no tenía una espada, iba a ser tan valiente? 他这个勇敢是借着那一把刀，而且是披肤之勇，是血气的勇。Y esa valentía le salió porque tenía espada, esa espada y esa espada salió por su deseo carnal. 彼得他其实惹祸了，他动刀惹祸了。O sea, estaba no estaba bien sacar la espada en aquel momento. 他比别人更勇敢，比别人更热情，但是他为耶稣制造了麻烦。

所以，如果他的热情没有加上这个祷告、安静，没有真理的调和，那个就是变成会对教会来讲是变成有一些麻烦。Pero si este fervor no está acompañado con oración, con tranquilidad, con verdad, entonces iba a traer malas consecuencias. 所以我们大家来想一个问题：en una 主耶稣不需要彼得带刀来保护他。

那我在这个教会就变成我对这个教会没有什么帮助，反而是变成别人的担子。Entonces, lesia, lesia, 我们在教会很热情的来侍奉，是帮助教会还是为教会带来麻烦？Lesia, mucho, entonces, es lesia, 我们来做圣工是解决教会的问题还是在制造问题？ El trabajo sagrado que realizamos es para resolver los problemas o ocasionamos más problemas. Vamos a resolver los problemas o ocasionamos más problemas. 可能要想一下, Pensemos bien. No puedes hacer muchos trabajos, pero no seas ese problema de la iglesia. Tenemos eh, debilidades, sí, tenemos que cargar esa responsabilidad, tenemos que ir a ayudarlo. Pero a veces eso va eh, a convertirse en algo interno que se va a haber eh, problemas. Porque si hay problema interno, entonces la fuerza hacia afuera no se a hacer. A veces el consejo está siempre resolviendo problemas que no son significativos y están como dando vueltas y están como atados en esos problemas diminutos. Como Pedro que sacó la espada. Quería resolver el problema pero al final tuvo más problemas. Así que pensemos bien todos. Así que seamos como el Señor Jesús. 经过祷告, después de orar, después de esa oración, eh, Él obedeció la voluntad de Dios. 所以他能够真正的承担. Así que pudo cargar esa responsabilidad de verdad. 好, Dios, Jesús que Jesús nos ayude a todos. 我一起来唱诗. Cantemos himno 244首. 244.